está un espectro de emisión óptica, un plasma tocado inductivamente. Esto a su vez viene con un automuestreador o autosampler que nos ayuda a hacer todo el barrido de las muestras, en el sentido de la toma de muestra. Y el equipo de cómputo, donde nos permite soporte inteligente por medio de un software. El software es el ICP Neo, el modelo, en este caso el equipo, es un multi-expert y de la marca Oviva Científica. En esta área podemos realizar la cuantificación de minerales por elementos hasta de 78 elementos por barrido, ¿no? Dependiendo de lo que la persona o el investigador, estudiante, tesista necesite y lo solicite. Acá el equipo, en el software, consta con una barra de herramientas, ¿no? Con sus ventanas, donde me permite ver todo lo que es acondicionamiento del plasma, una configuración tanto del monocromador como de un policromador, el cual no lo tenemos, para editar los racks de emisión con el automostreador. En este caso, cuando yo quiero crear un nuevo método de trabajo, doy en la pantalla y me aparece una pantalla nueva de trabajo y me dice la opción de seleccionar los elementos que yo quiero seleccionar, ¿no? Si pongamos el ejemplo que yo quisiera determinar cadmio, selecciono cadmio acá, me aparecen las líneas o longitudes de ondas con sus respectivas intensidades y el límite de detección de cada una de ellas, ¿no? Si yo quisiera trabajar con otro elemento, por ejemplo calcio, y quisiera trabajar con 422, me dice que su límite de detección es 1.3 ppb, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Entonces vamos a crear una secuencia o vamos a abrir una nueva secuencia para... Acá hay secuencias ya creadas con las que estoy trabajando de cadmio. Entonces, acá me da la opción, si yo tengo dos elementos, no necesariamente voy a leer los 12, puedo leer uno, puedo leer dos, o puedo leer 5 o los 12. Entonces, como vamos a hacer una prueba con 12 para ver los aspectos y la creación total, vamos a elegir todos. Bueno, mercurio no lo vamos a elegir ahora, porque no creo que haya, debe haber menos cantidad en la muestra que tenemos. Y seleccionamos todo, igual hacemos para el estándar, que vamos a calibrar, sin seleccionar mercurio, el resto de elementos seleccionamos todos sin excepción. Y en las muestras, bueno, vamos a hacer una muestra como para no gastar mucho tiempo y sea más explicativa. Vamos a seleccionar en la muestra los mismos elementos que ya hemos visto, ¿no? Entonces, como ya tengo esto, voy a guardar este proceso y ahora lo siguiente es correr prender el plasma, encender el plasma. El plasma funciona con gas argón 5.0, gas ultra puro. Entonces vamos a correr el plasma, vamos a conectar, pero primero tengo que ver esto. El sistema de seguridad me está indicando que el sistema de enfriamiento está apagado o está en stand-by y que el flujo de gas todavía no pasa ni la energía. Entonces voy a activar todo eso. Primero voy a activar el sistema de enfriamiento. Automáticamente el equipo me dice que ya está óptimo en el sistema de enfriamiento. Ahora voy a activar el flujo de gas con el flujo de energía para el equipo, para el plasma. Y ya está. Entonces ya me permite trabajar. Yo voy a empezar. Una vez que ya activo esto, lo siguiente es prender el plasma. Bueno, siempre y cuando dándome que todo esté en las condiciones correctas, que la toma de muestra, la transferencia de la muestra esté bien, que no haya ninguna obstrucción, que la bomba esté normal, que el nebulizador esté perfecto y la cámara de nebulización esté bien, que no haya ningún problema. Yo salto y veo que está botando, entonces no hay problema. El sistema de toma de muestras está perfecto. Entonces me da esa seguridad a mí de que las muestras que yo voy a tomar, que lo que va a leer el equipo, es perfecto. Entonces es lo que va a pasar. Entonces lo siguiente, encender el plasma. Vamos a dejar que curre un rato el equipo, todo por algunos
superficie es el plasma ya alterado. Entonces acá es donde se va a realizar toda la excitación de los elementos para cuantificarlos. Una vez que tenemos encendido, que se estabilice, vamos a esperar que esto de acá se estabilice, el plasma se estabilice para comenzar ya a trabajar. No me está avisando que estoy estabilizando, que no hay problema. Una vez que está estable, me dice que yo ya puedo comenzar el trabajo. Entonces, lo que voy a hacer es, acá tengo una muestra con 11 elementos, entonces vamos a hacer vamos a calibrarlo y leer. Entonces vamos a colocarlo juntamente con un blanco de agua destilada y acá agua destilada también o ultra pura para lavar la muestra en el autoclaseador, ¿no? Entonces lo siguiente acá es, primero es calibrar el equipo o estabilizar el equipo con una orden cero. Una vez que ahí está, yo ya puedo pasar a mi secuencia que he creado, que son esos dos. He seleccionado la secuencia 2 elementos 2, bueno, que está guardada con ese nombre, donde tengo todos esos elementos de acá. Entonces lo siguiente, lo primero que hago es seleccionar el pico alto, que va a permitir, que quiere decir que ese es el estándar o lo máximo que yo le voy a dar en condiciones al equipo. No es la calibración todavía, simplemente para que me cree todos los aspectos y me dé la seguridad de lo más alto. Y luego viene un blanco y un estándar para yo poder ejecutarlo, ¿no? Entonces, una vez que yo también, bueno, acá en el estándar, yo tengo que seleccionar igual los elementos que vamos a correr, ¿no? Que vamos a determinar para que se calibre de acuerdo, que todo quede calibrado. Si te das cuenta, todo les pongo 3 repeticiones con réplica para tener mayor seguridad y certeza de los resultados que puedan emitir. Y a cada uno de estos yo le doy las condiciones para, en este caso, para detectarme hasta PPBs, ¿no? Hay algunos elementos que tenemos que también pueden llegar a PPTs, pero necesitamos de insumos mucho más puros para poder trabajar. Pero el equipo también, con muchos elementos, me permite llegar hasta PPTs. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer acá, simplemente es correr este de acá. Vamos a volver a guardar primero, normalmente. Vamos a cerrarlo. Una vez que hayamos guardado, vamos a cerrar todo lo que teníamos, bueno, lo que hemos abierto, las ventanas que hemos abierto de resultados, y ahora sí vamos a abrir nuevamente la secuencia, ¿no? Vamos a ver que nos aparece esta ventana. Entonces lo siguiente es darle correr, que empiece el análisis. Pues el equipo le va a tomar su tiempo, yo le he dado condiciones para cada elemento de acuerdo a la sensibilidad que quiero defender. Se va a demorar mucho más en aquellos elementos que le he dado condiciones mucho más sensibles, por ejemplo, en 0.001 ppb, por ejemplo, ¿no? Entonces te tengo que dar. Entonces el equipo me está diciendo que va a tener que ir al estándar, al estándar U, y va a empezar a trabajar. Entonces vamos a tener que esperar. Acá en la pantalla de trabajo me van a salir todos los elementos seleccionados. Y en esta ventanita acá le van a empezar a salir todos los aspectos que va a ir a formar, ¿no? Hasta tenerlo y hasta tener el muestro. Entonces vamos a darle las condiciones para empezar el trabajo. Vemos que ya está empezando a determinar el fósforo, por ejemplo, está empezando a correr. Y así como esto va a empezar a determinar todos los siguientes elementos como zinc, plomo, cadmio, ¿no? Va a empezar a correr. Tenemos una curva, en este caso de fósforo. Me está diciendo que es el punto máximo de acá, para fósforo. Entonces no veo ninguna interferencia. En zinc también ya me ha pasado. Vamos a tratar. Y hasta zinc. Y hasta plomo, cadmio, la velocidad con que le da es muy, muy, muy rápida.
rápido, ¿no? Me está dando fiebre. Manganeso, y me está diciendo que no hay ningún tipo de interferencias en lo que yo estoy, en el trabajo que estoy queriendo hacer. Y aparte porque ya di las condiciones para eliminar cualquier tipo de interferencias que podrían obstruir la cuantificación de esos elementos. Cobre. Si yo voy a los detalles, puedo verlos acá, me van a ir apareciendo. La resolución de cada, la línea en nanómetros. Me va a aparecer todo, el equipo me va a dar todos los datos de todas las condiciones. Tenemos cobre, tenemos calcio, tenemos potasio. Tenemos potasio también acá. Y si nos damos cuenta, para el sodio va a demorar un poquito porque le hemos dado otras condiciones más, ¿no? Pero va a aparecer ahora, ¿ve? Le hemos dado otras condiciones para que... Ahora me dice que lo lleve al... son de lavado. El equipo lo que va a hacer ahorita es lavar nuevamente y va a seguir con este caso en el blanco ya. Se va a dedicar a lanzar el blanco y donde va a tener cierta intensidad para cada elemento, igual que lo, como lo va a tener el estándar 1. Y vamos a ver todos los aspectos. En el blanco no va a haber nada, va a estar. Va a ser ciertos espectros, normal que ha quedado del estándar y lo va a continuar. Entonces acá lo vamos a tener una curva patrón por cada elemento, ¿no? Vamos a esperar que empiece. Que nos está dando la intensidad de cada uno de ellos. Con la longitud de nanómetro, la longitud de onda especial. Para fósforo, sí. Y acá tenemos los datos, ¿no? Con las repeticiones, ¿no? Las intensidades del zinc, 285, 220, esa es la repetitividad. Del cadmio 12.3, 11.90, están por ahí, ¿no? Entonces, en detalles me va a ir dando esta curva, la curva de calibración. Pero todavía no termina de hacer esto, estamos aquí. Acá yo puedo corroborar la intensidad de cada uno, de cada elemento, en este caso en el blanco, ¿no? Que no debería tener, en este caso no tiene. Y así sucesivamente va a determinar de todos los elementos. Como te digo, va a determinar primero potasio porque al sodio le da otras condiciones, ser un poco más pequeño, menor de 5 ppm de plomo, yo tengo que darle condiciones más adecuadas. Entonces el tipo de flujo de gas, el tipo de aire, todo eso tiene que cambiar, ¿no? Por eso tengo un poco para este caso. Y vamos a empezar ya, ya a terminar de hacer la curva. Y también va a mandar, va a leer lo que se le está en algún, ¿no? Y va a saber la intensidad, cómo va a cambiar con esto. Acá me está diciendo que es 40.192, acá la intensidad va a ser mucho mayor. Vemos que el equipo ya está empezando a calibrar para todos estos elementos. Acá ya no tenemos el problema de estar cambiando lámparas de cátodo hueco, que podría suceder en una fusión atómica, ¿no? Tendría que cambiar una lámpara, calibrar ese momento, el equipo, ver si hay o no hay interferencia, darle condiciones y recién empezar a ver la muestra. Termino de ver, por ejemplo, un elemento, digamos, calcio. Nuevamente tengo que cambiar la lámpara o digamos una de potasio, nuevamente darle las condiciones de calibración, calibrar nuevamente el equipo, correr nuevamente todas las muestras que tengo, 5 muestras, las 100 muestras, nuevamente tengo que sacar esa lámpara, poner otra lámpara de otro elemento, volver a calibrar, hacer lo mismo con las 100 muestras, y es muy tedioso y es un consumo de tiempo tremendo, ¿no? En este caso, en poco tiempo me permite hacer 11 o 12 elementos, lo vemos acá, ¿no? Y calibrarlos una vez para que empiece a correr y darme todo el contenido de todas esas cosas. Vamos a ver que las intensidades de acá del estándar 1 es mucho mayor que la del blanco, que no tiene nada. Y si vemos acá, me aparece igual y con la curva de intensidades.
platos igual, de fósforo, zinc, plomo, cadmio, hierro, manganeso, magnesio, cobre, calcio. Lo que estoy haciendo, voy a barrerme 11 elementos, los 11 normales. Cuando se analiza plantas, por ejemplo, plantas como cacao o abonos orgánicos o humus, compost, entonces lo que se hace es determinar estos 11 elementos que estoy determinando acá. Pero no tengo el problema de hacerme tan engorroso. El trabajo de preparación de la cosa es lo mismo, no cambia. En el tema de lectura y precisión es lo que va a cambiar. No, el equipo me va a permitir hacer todo. Ahora me dice lava, va a comenzar a lavar y luego va a comenzar a leer. Ya me muestra uno. En este caso solamente hemos puesto una muestra para simplificar el trabajo. Pero lo mismo podríamos hacer con 20 muestras, 30 muestras, 100 muestras, 200 muestras, no habría problema. Y me dice que es, va a ir a la muestra 1. Y ahorita me voy a empezar ya a cuantificar. Y vemos la curva patrón de todo, en este caso la curva de calibración de todo, ¿no? Con sus ecuaciones. El único que no va a aparecer es mercurio porque no lo estamos analizando en este, en el caso de este proceso. Vamos a esperar que corra la muestra. Vemos que el fósforo me está diciendo que la concentración es 19.9334 miligramos por litro, que es ppm, ¿no? En este caso sí me está diciendo que es 1.054 miligramos por litro, que es ppm. ¿Te das cuenta de la velocidad de dar todos estos? 0.9866, ya me está dando cadmio, 4.916 miligramos por litro. Estamos hablando de este tipo de bolsa que estamos poniendo, que es un extracto, ya me está dando fierro. O sea, estamos hablando de segundos, más o menos un estimado de 10 segundos, menos todavía, ¿no? Porque es una sola muestra. Leer un elemento es casi igual como leer dos o tres elementos, como leer 10, 15 elementos, ¿no? Porque no hay ese sistema de lavado ya para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en una sola muestra yo puedo barrer todos estos. Potasio y, como siempre, el sodio, como te dije, ciertas condiciones simplemente para esta muestra, porque tenemos que sea de 5 ppm para abajo o concentraciones similares a 5 ppm. No es lo que se está. 4.965, como te decía. Se da su tiempo siempre y cuando sean las concentraciones y me lo da. Entonces se va al sistema de lavado y me va a decir que el proceso ya finalizó. Una vez que ha finalizado el proceso, yo puedo tener el licuador resultados. En este caso ya tengo todos mis datos de cada uno de mis lecturas, ¿no? Con la repetitividad, con mis tres repeticiones hechas de cada uno, fósforo de zinc, mira la precisión. En cada lectura que me da 1.05, 1.35, 1.06, es prácticamente lo mismo. Plomo 1, 0.9, es prácticamente lo mismo. Cadmio 4.91, 4.92, 4.98, lo mismo. Son repeticiones que me está haciendo de cada elemento y de cada muestra. 4.17, 5, 5.04. Entonces cada muestra, cada lectura son con repeticiones, con tres repeticiones como mínimo para dar la veracidad de los resultados y la confiabilidad, ¿no? Y su exactitud, sobre todo la cosa. Una vez que tenga eso y si no tengo más trabajo que hacer, lo único que hago es apagar ya la, ¿verdad? En este caso el plasma, para evitarnos el gasto y desconectar en este caso el flujo. Desconecto el flujo y las condiciones de apagador, el equipo queda sentido, de cerrar el gas. ¿En qué puedo usar el equipo? El equipo lo puedo usar en todas las cosas que pueda ser necesario. Puedo usar en suelos, en plantas, en abonos, en medicina, en sangre, en alimentos, en minería. El equipo se adapta a todo, el único detalle es que, como todo, necesita un breve tratamiento la muestra. Es hacer un tratamiento, si es un total vía digestión húmeda o seca, ya desde atacando con distintos tipos de ácido nítrico, perclórico o clorhídrico, dependiendo de la metodología. Y si es en la parte orgánica, suelos, es ver extractantes que me permitan extraer, les dije, la parte soluble y la parte cambiable. Y bueno, la que queremos ver que esté disponible para la planta, ¿no? Hacemos todo un trabajo hasta que nos quede, digamos, un extracto así líquido.
pues eso lo traemos y eso es lo que, donde se van a determinar los elementos que en este caso el investigador docente, el tesista o el usuario externo de empresas, de cualquier hospital, lo que sea, pueda desear. Esa es la funcionalidad. Me permite llegar en PPM, partes por millón, PPB, partes por millón, y ciertos elementos me permite llegar hasta PPTs, que son partes por millón, ¿no? Entonces, eso es lo que se realiza en esta.